Fabio, por favor dígale a nuestro síndico Olivense que por favor que acuda al río de Sosabajo para que después no se lamente él con nosotros, porque como anda la vaguada ahora, el río tiene más o menos como 8 años que no se mete aquí, Sosabajo, por eso un día. Entonces eso da pena y eso da pena ver ese río. Eso da pena ver ese río ahí y el puente de Sosúa abajo está insoportable, mucha basura, esto. Y nosotros somos los que vamos a. Nosotros vamos a ser los fracasados. Porque usted sabe cómo se pone Sosúa abajo si el río se mete. ¿Comprende? Por favor, al síndico Olivense, dígale por favor que acuda al río de Suso Abajo, porque eso se ve, ese río está que vea, eso da pena y vergüenza. Ese río tiene más de 8 años o 7 años que tengo conocimiento que no le meten la mano. Y el día que el río se meta aquí, vamos a abandonar a Suso Abajo por parte de autoridades. Porque solamente el síndico está trabajando solamente en el Batey. Y el sector más, el sitio más viejo que hay aquí en Sosúa entero, se llama Sosúa Abajo. Y no ha hecho lo glorioso por los síndicos que han pasado por aquí, por Sosúa Abajo, por Sosúa. Tengamos a Arimendi Medina ahí, que era un político de los más viejos, vive allá arriba, ahí no se le mete el río, no tiene tiempo. Y esto por aquí, por favor, cuando usted llegue al programa, ese mensaje tírelo al síndico. De cuando se mete el río aquí no se sabe dónde nosotros vamos a parar. Y usted sabe que la cosa está muy cara, una cama cuesta mucho dinero, hay personas que no la pueden comprar. Entonces, cuando se mete el río, lo que vienen a darle comidita a uno, como que uno estuviera pasando hambre. Hay gente que no cocina porque no tiene el efectivo. Hay otros que tienen. ¿Te comprende? Pase buena tarde y que Dios lo bendiga. Esa nota de voz, por favor, que cuando usted llegue al programa esta noche, hágaselo saber al síndico, a Olivencia. Ya te sabe.